Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos a Thanos en la fase número 39. ¿De acuerdo? En el anterior, bueno, en anteriores vídeos, hace ya unos días, eh, os traje un vídeo sobre la importancia del botón cooperativo y un pequeño, digamos, no es truco, sino una pequeña estrategia para poder... Eh, digamos, bajar bien la vida a los jefes mundiales, ¿de acuerdo? Eh, una vez que colgué este vídeo, hubo mucha gente que lo probó y me dejó en comentarios que les había funcionado a pedir de boca. Cierto es que eh, varias personas, eh, varia, varios suscriptores, me comentaron que para el resto de jefes le iba muy bien, pero que con era bastante complicado y que estaban, eh, digamos, que estaban bloqueados con, con Thanos, que no podían eh, pasárselo en los 100 segundos o 150 segundos requeridos para poder desbloquearlo. Entonces hoy vamos a traer, eh, digamos, eh, una muestra de cómo poder eh, finalizar a Thanos en, dentro de los 150 segundos o 100 segundos. Para poder desbloquear la fase sin tener que gastar eh, 150 cristales por cada serían 150 cristales por los 100 segundos y otros 150 por los 100 por los eh, perdón. 150 segundos, ¿de acuerdo? Y los 100 segundos que nos piden, pues serían en total 300 cristales, que es lo que nos pediría para poder desbloquear y pasar al siguiente nivel. Entonces, como son muchos los que estaban bloqueados con el tema de Thanos, aquí traigo a Nick Fury con eh, Sharon Rogers. Y traigo aquí a White Fox que potencia a Sharon Royes con un 70% de aumento del ataque. Aquí tenemos a Nick Fury que nos da un 50% en todos los ataques, además de un 55% de daño a la clase supervillano. Vamos a ver aquí los stickers que vamos a utilizar. Los stickers más importantes aquí son Wapon Hex y Capitán América. Tenemos además aquí tenemos a Silver Surfer. Tenemos también a Thanos y tenemos a Doctor Strange. Sobre todo no llevar ni a Bruja ni eh, ni Rachel. Eh, sobre, yo nunca reco no recomiendo llevar nunca ni a Bruja ni a Rachel, sobre todo porque son personajes que dejan congelado al enemigo. Entonces qué ocurre que si llevamos personajes como por ejemplo eh, Sharon Rogers o por ejemplo eh, el Capi que tiene la habilidad que hace acumulación de daño. Si tenemos al enemigo congelado, no nos va a golpear. Con lo cual, no vamos a tener eh, un aumento considerable en nuestro siguiente ataque. Porque no está acumulando daño porque no le están haciendo daño. Eh, valga la redundancia. Con lo cual, por eso no recomiendo eh, utilizar ni a Whitefox... Digo, perdón, a Whitefox... Joder. A Rachel Summers ni a Bruja si estamos utilizando un personaje con acumulación de daño. De acuerdo, y dicho esto, vamos a ver. Esto es una fase 39, tampoco es que sea la gran cosa, sinceramente, es bastante bajita. Pero es que Thanos es bastante, bastante molesto. Y sin más, vamos a comenzar y vamos a hacer la prueba. Vamos a ver si sale a la primera o hay que repetirlo en varias veces. De acuerdo, sin más, vamos a ver. ¿Qué tal funciona esta estrategia para aquellos suscriptores que se quedan siempre bloqueados con Thanos y que no hay narices a pasárselo, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar primero, como siempre, eh, dándole a, a Nick Fury a su habilidad número 5. Cambiamos rápidamente a Sharon Rogers. Le damos a su habilidad número 3 de acumulación de daño y automáticamente le damos al botón cooperativo y a la 5. Y en el momento en que caigan las lanzas, le damos a la 4. Y en teoría, en teoría, tendríamos que bajarle prácticamente toda la vida, si no toda. ¿De acuerdo? Así que, sin más, vamos a ver si sale la prueba la primera o si no. Aquí no nos ha salido porque es que no me, ha dejado, no me ha dejado cambiar. Sinceramente, le estaba dando al botón y no ha habido cojones a que se marcara eh, el botón de la habilidad cooperativa. Con lo cual hemos perdido esos segundos valiosos. Vamos a volver a repetirlo. Ya digo que esto no es a la primera. Por lo menos a mí a veces tengo que hacerlo un par o tres de veces. Vamos a ver. Vamos a repetir. A ver si esta vez nos deja hacerlo mejor. Vamos a ver. Volvemos a repetir. Nick Fury. Cambiamos. Le damos al botón. Operativo. Pues ha sido un fail en toda regla. Vamos a volver a repetirlo. Vamos a ver si ahora sí que nos funciona. Pues aquí habéis visto nueve segundos, fase número 39 de eh, de Thanos. Como habéis podido comprobar. Las dos primeras me han salido un fail, las cosas como son. Y a la tercera, como suele decirse el dicho, va la vencida. 9 eh, segundos, fase 39 de Thanos. Eh, esto va para todos aquellos suscriptores que me estabais preguntando cómo poder pasaros Thanos, que lo teníais muy complicado, que no había manera de pasárselo. Pues aquí tenéis la solución. Con esto podréis pasaros cualquier piso de Thanos y os ahorraréis todas aquellas habilidades molestas que tiene Thanos, porque Thanos es el más molesto de todos. Os lo vais a poder ahorrar por fin y poder subir a Thanos tranquilamente. Vamos a ver qué nos ha dado en el baúl, que encima me han dado un baúl lila. Vamos a ver, a ver si hubiera algo de suerte y tocase algo interesante. Vamos a ver. Pu, pu, pu. Bueno, menos da una piedra. Bueno chicos, pues ya habéis visto lo fácil que se puede pasar uno Thanos. Es muy fácil y muy sencillo. Vuelvo a repetir, utilizando a Nick Fury, le damos a la habilidad número 5, ¿de acuerdo? Eh, saldrá un círculo, intentar que Sharon no salga de ese círculo que crea eh, Nick Fury. Le dais a la 3, que es la acumulación de daño. Automáticamente rápido le dais al botón cooperativo, le dais a la 5 y cuando ya empieza a hacer la habilidad, ¡pam! le dais a la 4 y ya habéis visto la facilidad con que Thanos ha caído. Pues nada, para todos aquellos suscriptores que veían complicado pasarse Thanos, aquí tenéis una manera fácil, sencilla y eficaz de pasaroslo. Pues sin más, me despido, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la vista.